eso es un orgullo. Decir que Loretta Roselli es una de las fundadoras de la asociación, una de sus cabecillas. Y pues para todos es un referente muy importante en todos estos años de la ornitología y el desarrollo de la ornitología en la Sabana de Bogotá. Entonces, pues sin mucho preámbulo, vamos a conocer un poco acerca de este trabajo que se publicó recientemente. Los autores de Glando y Loretta les explicará un poco más. Entonces, pues creo que con un aplauso recibirá a la persona. Muchísimas gracias, Pedro, y muchas gracias a la AMO por la invitación y a todos ustedes por estar acá. Vengo a contarles el cuento de los conteos navideños que iniciamos hace un poco más de 26 años y el análisis que hemos hecho con Alice Fiennes y con Susy de la Serra. Bueno, no podemos hablar de conteos navideños sin hablar de Frank Chapman. Frank Chapman fue un ornitólogo muy sobresaliente norteamericano que además de ser una persona que hizo expediciones por muchas partes, publicar muchos trabajos muy importantes, uno muy importante para la ornitología colombiana, que es la distribución de aves de Colombia después de varias expediciones que él hizo en el sector de Saliente, por ejemplo, en varios de los sitios, que es una de las grandes obras que nos da a conocer nuestra avifauna. Era una persona también de una mente muy amplia y entonces una de sus preocupaciones era también llevar la ciencia y el conocimiento de la naturaleza y de las aves en particular al público en general. Entonces él fue trabajando en el Museo de Historia Natural en Nueva York y que se inventó el diorama. Dioramas son esos como recreaciones con pintura y con algunas plantas y eso que se hacen en los museos para que los animales parezcan en su hábitat natural. Él fue el que se inventó eso, ahí hay dos fotos de dioramas muy impresionantes que hay en el Museo de Nueva York. También fue la primera persona que hizo una guía de campo para el público en general para la observación de aves. Y fue precisamente Chapman el que se inventó los conteos navideños. A finales del siglo XIX, él se preocupó porque había una tradición muy establecida que era la caza navideña de aves o algo así, en el que salían a divertirse los cazadores y ganaba el que más aves matara. Y hay una foto a la derecha abajo y ya se veía la disminución en algunas especies por esta actividad. Entonces él, el 25 de diciembre de 1900, con 26 amigos, hizo el primer censo navideño de aves con la idea de cambiar esta práctica sanguinaria por una, digamos, más de observación, y le funcionó. Hoy en día ha habido 117 conteos navideños sin interrupción desde ese momento y digamos que es el ejercicio, el primer ejercicio de lo que hoy llamamos ciencia ciudadana que se ha mantenido continuo y muy exitoso hasta hoy en día. El conteo ha continuado y ha crecido de una manera impresionante, ya no es solo en Estados Unidos, hay por lo menos 29 países en el último que fue ahorita en diciembre de 2016. Ya hay 2.500 círculos de conteo, 132 de los cuales están en Latinoamérica, Caribe, Bermudas, Islas del Pacífico, entre los que por supuesto está el conteo navideño de Bogotá. En esta gráfica de abajo vemos el comportamiento pues impresionante de los conteos, especialmente a partir de los años 80, el número de puntos, cómo ha crecido desde su inicio. Y el número de observadores aquí en esta gráfica de la izquierda también ha crecido de una manera impresionante, ¿cierto? Desde los 27 con los que arrancó Chapman, nuevamente en los 80 se disparó el número y en el último conteo es pues ya cercano a los 76.700. Hoy en día este conteo que se ha convertido en una, pues es una actividad lúdica hecha por voluntarios, que hoy en día se ha vuelto pues una fuente de información también científica muy importante, es manejado por la Sociedad Audubon, una ONG norteamericana conservacionista, tiene una página realmente impresionante con todos los resultados de los conteos, uno puede explorar especie por especie, si uno quiere mapas de donde están en diferentes fechas las especies, cómo ha sido el comportamiento, por ejemplo, esa gráfica de la derecha abajo, cómo ha sido el comportamiento de por ejemplo, piranga rubra, la tangara veranera, a lo largo de los años que uno quiera. Entonces, una página pues muy recomendable.
Bueno, la utilidad de estos conteos se ha vuelto pues bastante notoria. Se ha vuelto pues el monitoreo del estado y distribución de las poblaciones de aves, ya es todo el hemisferio occidental, y tiene, ha provisto una cantidad de información muy útil para la conservación. Nos puede alertar sobre efectos de fragmentación, eso se ha visto gracias a estos conteos navideños, contaminación de aguas, uso indebido de pesticidas, cambios climáticos, cambios en cobertura vegetal, todo eso se ve reflejado en las aves y en los conteos a lo largo de los años. Y los datos han servido también para implementar acciones de conservación. Por ejemplo, el pato negro norteamericano se llamó la atención sobre sus problemas de conservación gracias a los conteos navideños, y sin ir muy lejos, la disminución tan fuerte que tuvo la pingua moteada o pingua de pico verde en Bogotá al comienzo de los conteos se hizo evidente gracias a precisamente a estos datos, y por eso se llegó a clasificar como especie en estado crítico en la primera versión del libro rojo de aves de Colombia. Entonces, pues, algunos ejemplos de la utilidad que pueden tener estos conteos. Hay cientos y cientos de publicaciones basadas en los conteos navideños. Aquí solo un ejemplo de la letra A. Todo esto está disponible en la página web de Audubon, pero es increíble pues, la cantidad de información de lo que empezó como una actividad muy bonita de charla con sus amigos. Bueno, ¿cómo es que se hace un conteo navideño? Creo que la mayoría ha estado en conteos navideños, entonces ya debe saber cómo es, pero creo que parte del éxito de los conteos es precisamente lo sencillo del método. Es básicamente un círculo de 24 kilómetros de diámetro, se establece pues como quieran los organizadores de ese conteo, y la idea es en un periodo de 24 horas contar todos los individuos que uno vea o oiga durante ese periodo, y por supuesto pues uno trata de ir a sitios donde pueda observar la mayor cantidad de aves, y la idea es como tratar de no contar los mismos individuos, usando un poco como de precaución y sentido común. Como su nombre lo dice, se lleva a cabo en la época de Navidad, más o menos el 14 de diciembre al 5 de enero. Audubon establece las fechas donde se puede hacer, y lo que uno tiene que hacer es medir las distancias recorridas y el tiempo que invirtió, y algunas notas pues, sobre el clima, etc. Y es una cosa que está abierta a todo el mundo, o sea, no hay que ser ni conocedor, ni profesional, ni mucho menos. La idea es precisamente que todo el mundo pueda participar, y aunque sí es bueno que haya una organización de apoyo como lo es la AVO en este caso, y que haya un coordinador de ese conteo pues para que recopile todos los datos, le haga la cacería a las personas para que tengan los datos, que no siempre es tan fácil, y sobre todo que envíe los datos a Audubon, ¿cierto? Para que queden pues registrados. Un método, por supuesto, que es como tan laxo, pues puede tener algunos problemas. Hay diferentes habilidades de identificación, ¿cierto? El señor de la derecha no tiene la misma habilidad que el señor de la izquierda. Entonces, pues eso es un problema, ¿cierto? Depende de quién vaya a qué sitio, pues ve más pájaros. Siempre Gary, siempre el círculo de Gary, el punto de Gary siempre es el que más pájaros tiene. El clima es variable. Hay años que hace un sol tremendo y no sale ni pájaro, y años que llueve. Entonces eso también puede ser un problema. A lo largo de tantos años y dentro del círculo, pues hay muchos puntos, ¿no? Entonces hay puntos que se interrumpen por diferentes razones, o hay puntos nuevos que se meten, no es lo deseable, porque entonces, claro, si uno mete un punto nuevo en un sitio donde se ve, no sé, el periquito de los palotes, pues entonces empieza a aparecer, y no es que ese animal esté aumentando, sino que es una localidad nueva. Entonces esos son algunos de los problemas. Y por supuesto, los recorridos no son idénticos. Uno puede ir a la localidad cable, pero este año cogimos por acá, este año nos perdimos por allá, entonces eso también pues, son factores de error. Sin embargo, con algunas precauciones, algunas correcciones, y sobre todo series tan largas como las que tenemos ahora en Bogotá, sí permiten ver tendencias, apariciones y desaparición de especies con bastante tranquilidad. Bueno, ¿cómo empezó el conteo en Bogotá? En diciembre, en esta época yo trabajaba y estudiaba en Panamá y en Costa Rica, y ahí yo siempre me venía a vacaciones a Bogotá en diciembre, no veía la hora. Entonces, tanto en Panamá como en Costa Rica ya se organizaban conteos navideños, y yo me quedaba como con esa aburrición de no poder participar, y dije, pues voy a armar uno en Bogotá. Entonces, con mis amigas y colegas, Marcela, que está acá,
seguimos pajareando después de 30 años, Susi de la Cerda, la coordinadora de este trabajo, y Pilar Vázquez, nos fuimos a pajarear, hicimos nuestro primer conteo navideño en Tempo, y contamos 29 especies de 15 familias y 225 individuos. Pues, igual que le pasó a Chapman, esa actividad nunca se volvió a detener, y por eso les decía, son más de 26 años, porque ya ha habido 31 conteos navideños desde 1986. En el 88 fue el primer conteo oficial, ya Gary estaba atrapado acá. Tuvimos ya 4 puntos, 9 participantes, y él fue el coordinador durante 30 años, creo que fue coordinador hasta hace un par de años. Y luego ya alrededor de esa, digamos, de esa actividad fue en 1989 que fundamos la ABO, y esta fue una de esas actividades como cohesionadora, aunque pues oficialmente la ABO fue hasta el 94, y como 15 años más tarde, la Red Nacional de Observadores de Aves, y con el apoyo del Instituto Humboldt, volvió esto una iniciativa nacional, y desde ese año ya hay conteos nacionales, o sea, ya 16 años también bien interesante. En esta ocasión vengo a contarle los datos, el análisis que hicimos de datos desde el 2009 hasta el 2014. Paramos ahí porque uno de los atrasos, y la gente nos ha reclamado mucho, publiquen, ¿dónde está eso? ¿Qué es que no publican? Deme sus datos y no los va a usar. Entonces lo que pasa es que llegaba cada año, ya teníamos como amasados los datos y había otro conteo. Entonces, mientras metíamos los nuevos datos del nuevo conteo, se daba otro conteo, y así, entonces dijimos ya, no más, 2014 fue la última, y a pesar de que por supuesto hay datos de 2015 y 2016. ¿Cuántas partes y colonias hace? ¿Sabes qué? No sé. Empezó muy emocionado en 2001 y se han ido disminuyendo uno, pero son largos. Como 50 círculos. ¿Sí? No, no todos han sido muy continuos, ¿cierto? No. Pero ha habido desde San Andrés, de la ciudad, con el límite sur más o menos donde queda Simón Bolívar y el Jardín Botánico, en esos puntos que se ven más abajo, y el límite norte era Tablo. Tablo tenía que quedar porque había sido el primer conteo, ¿cierto? Y ha sido ininterrumpido. Tiene una cantidad de hábitats diferentes, ¿cierto? Humedales de diferentes tipos, zonas rurales típicas de la sabana de Bogotá, como bosques, matorrales, también áreas abiertas con cercas vivas y este tipo de cosas, y por supuesto localidades urbanas, también algunas localidades que son mixtas, es decir, tienen tanto humedal como parque, por ejemplo, no sé, Santa María de la Cotoría es un ejemplo, o Córdoba, ¿no? Córdoba. Ese tipo de localidades también. Bueno, ¿qué correcciones y tratamientos le hicimos a los datos? Por supuesto, uno no puede sumar como todos los pájaros que ha visto durante estos 26 años y ver cómo se ha comportado, porque el esfuerzo de muestreo, es decir, las horas que hemos dedicado y la distancia que hemos recorrido en cada año es diferente. Entonces lo que hicimos fue coger el número de aves de cada especie y dividir por el número de horas de observación en el hábitat de esa especie. Por ejemplo, si es una tingua, lo dividimos por el número de horas que ha habido de observación en humedales, porque pues no sería justo dividirlo pues, por el número total de horas de observación. La curatoría de datos es bien importante. Gary con su cuchilla ha mirado cada número de cada dato, de cada punto, de cada conteo, porque siempre hay cosas raras. Siempre hay gente que ve especies muy curiosas que pueden ser verdad o puede ser una equivocación, y también a veces los números, se le va a uno como un número mal, entonces se le hizo una curatoría a cada uno de esos datos, inclusive contactando a la persona directamente, al gasté cómo vio esto, cómo eran las plumas, cómo era la cola, y se han eliminado entonces los datos que digamos que no son muy confiables, evitando errores. Y luego lo que hicimos fue analizar las tendencias para especies que tuvieran por lo menos 10 años de datos, con pruebas estadísticas, regresión en este caso, que es una prueba que es apropiada para hacer este tipo como de proyecciones. Bueno, en resultados, traté de escoger, pues como se imaginarán, pues los resultados son muy grandes, pero traté de escoger como estos tres grupitos de datos, que espero pues que sean lo que, pensando en que puede ser como lo que más puede interesar. Entonces voy a hablar un poquito sobre las localidades y las observaciones, qué ha pasado con eso, un poco sobre las aves, qué aves es que hemos visto durante todo este tiempo, y luego si ha habido unos cambios y quiénes han sufrido estos cambios.
Bueno, en cuanto al número de puntos, desde los 4 iniciales en el 88, pues la cosa fue creciendo y a comienzos del 2001 pico bastante grande. Hubo como un gran boom de observación de aves en el conteo navideño y se ha estabilizado alrededor de los 14 más o menos puntos por año. En cuanto a las localidades, ¿cuántos años se han visitado cada uno? Pues como ven, la variedad es muy grande. Hay desde localidades como la Florida Otavio que han sido visitadas durante todos los años y hay varias localidades que han sido visitadas una sola vez. Entonces tenemos una buena variedad y también se puede ver que hay localidades tanto numeral como de bosque, como de parques urbanos que tienen muchos años de observación o también muchas que tienen poco. Entonces en ese sentido los datos están como bien distribuidos. Los observadores han sido más de 400 a lo largo de todo este tiempo. En los primeros años, menos por ahí 10 años de conteo, se mantuvieron por debajo de 20, alrededor de 20, 30, pero nuevamente en el 2000 hubo un crecimiento bastante grande en la participación y se ha estabilizado alrededor de 70 personas por conteo, lo cual es pues también bastante importante. El comportamiento de los observadores, estos datos no los he actualizado hasta este momento, pero yo creo que el comportamiento sigue siendo parecido. Hay mucha gente, la gran mayoría, que participa una sola vez. Eso está bien. Algo aprendería, no quisiera volver a madurar nunca más, lo que sea. Hay un buen número de personas que van dos veces, tres veces, y así hasta muy pocas personas que han participado en prácticamente todos los conteos. Entonces, no, este patrón ha cambiado, se ha adaptado, pero más o menos ese es el patrón. Bueno, pasemos entonces a la parte de resultados sobre las aves. ¿Cuántas aves hemos visto? Hemos visto 235 especies de aves a lo largo de esos 26 años, lo cual es un número bastante sorprendente para este círculo tan pequeño en un lugar tan sumamente intervenido como es esta parte de Bogotá. Estos pertenecen a 47 familias. Las familias más representadas con mayor número de especies son la de tangaras y semilleros. Allá está el clarinero, bien conocido por todos. Los diglosa pasaron a este grupo también, seguidos por los atrapamoscas con 28 especies. Luego colibríes y reinitas con 18 y 15 especies respectivamente, las reinitas muchas de ellas migratorias, y luego así sucesivamente familias con menor número de especies. Entonces la variedad es bastante grande. ¿Cómo ha sido el número de especies a lo largo del tiempo? En la curva de arriba se ve el número acumulado de especies. Entonces, como es de esperarse, en un muestreo de este tipo, en los primeros años la acumulación de especies es grande, ¿sí? Se van sumando especies cada vez más. Y como ven, aunque se ha estabilizado más o menos esa subcurva, cuando uno tiene un muestreo ya completo, de que uno dice ya no conozco la avifauna de este sitio, la curva se debe volver plana. Como ven, la curva no ha llegado a ser plana y de pronto nunca lo será. Eso indica lo dinámica que es la avifauna de Bogotá. Siempre estamos recibiendo especies nuevas. Y en la curva de abajo vemos el número de especies por año. Entonces nuevamente, al inicio hay como, mientras aumentaba el número de puntos y todo esto, hay una tendencia al aumento y se ha estabilizado alrededor de 130 especies por año. De acuerdo a la primera vez que llegamos a 100, ¿cierto? Eso fue una cosa muy emocionante. Ahora son como 130 especies más o menos. Bueno, ¿cuáles son los hábitats de esas especies que vemos? La mayoría son de bosques y matorrales nativos, como el 36% de estas especies, y humedales. Entonces, creo que esto es un dato de interés. Ahora en que estamos en estas discusiones tan ágidas sobre la urbanización de la sabana de Bogotá, precisamente en este sector, ¿cierto? Entonces, la mayor diversidad de las aves de la sabana de Bogotá está precisamente en las áreas rurales, con menos frecuencia, por ejemplo, en las áreas abiertas o en los parques urbanos. Hay un par de ejemplos de ese tipo de hábitats. El 20% de las especies, las que están coloreadas acá, son migratorias, es decir, Bogotá es un área importante para migratorias, y esas migratorias, curiosamente, están más que todo en los parques urbanos, no tanto en las áreas rurales.
y una buena parte también en humedales. ¿Cuáles son las especies más comunes? Campeona, la torcaza, ¿cierto? Con 19.101 individuos contados, seguida por el copetón. Lo he dicho aquí, no hay sorpresas. Copetón, ¿cierto? La golondrina, la gata del ganado, la mirla, la focha, la tigua de pico rojo, el pato canadiense, el único gringo además de el chulo, y el chamón, tristemente, ha pasado a ser una de las especies, de estas 10 especies pues, más comunes en la sabana de Bogotá. Luego, ¿cuáles son las más ubicuas y también las más constantes? Las especies que han, estas son las especies que han, se han registrado en casi todos los puntos, 26 o más de los puntos. Entonces, nuevamente, no hay sorpresas, muy parecido a la diapositiva anterior, excepto que está el carbonero también, y por ejemplo, una migratoria, ¿cierto? De peregrino, una reinita. Y hay muchas especies que se han visto en un solo punto, 44. Un par de ejemplos, ¿cierto? La alondra y el abetorillo, esa garcita pequeña. Son especies como raras o que hemos dejado de ver también hace algún tiempo. ¿Cuáles son las más constantes? Es decir, que se han visto durante todo el tiempo. Entonces, ejemplos como además de muchas de estas de acá, por supuesto, el psicocono rufo o el Leucocerculus leucophis, el mosquerito gordiblanco, que son especies pues, muy familiares, muy conocidas, muy frecuentes en la sabana, pues han estado durante todos los conteos, pero hay también un buen número que se ha visto en un solo conteo, 34. Hay cosas raras como el tierra caliente que están como fuera de lugar, como la pealla cayana que a la izquierda, o el semillero Aprosquiza rústica, que es una especie muy particular, que es muy dependiente, digamos, de la fructificación de chuste. Entonces, pues es un caso como raro, que son ejemplos de las especies que hemos visto una sola vez. Una pregunta importante, bueno, y amenazadas y endémicas, que dentro de los museos hemos registrado 3 especies que son endémicas al norte de la cordillera oriental colombiana, es decir, no están en ninguna otra parte del mundo. 4 que son subespecies o como variedades también endémicas al norte de la cordillera oriental colombiana, un ejemplo es la bombita bogotana. 5 especies que son casi endémicas, es decir, que compartimos en este caso un pedacito pues con Venezuela, pero son casi endémicas a la cordillera oriental colombiana. Tenemos 2 especies amenazadas a nivel global, la tigua bogotana y el cucarachero de Apolinar, que está en la primera fotografía de arriba. Y 4 especies adicionales que están amenazadas a nivel nacional. Un ejemplo es pues, la tigua de pico verde. Bueno, ¿cómo se compara la avifauna urbana con la rural? No, pues creo que tampoco es sorpresa que hay más especies en los puntos rurales que en los urbanos. Y esto es una diferencia significativa, 209 contra 167. Y la mayoría de terrestres, esa diferencia no se da en las aves de humedad. Hay 68 que son exclusivas de áreas rurales, hay un par de ejemplos más de bosque, pero también hay especies de áreas abiertas que son exclusivas de áreas rurales, puede ser la codorniz o el chilobirlo, son especies de áreas abiertas que están solo en las áreas rurales. Hay 26 especies exclusivas de la zona urbana también, como ven ahí, titangus, los ejemplos cianocórax, Traopis, como las fotos de allá arriba, son especies la mayoría de tierra caliente que están llegando a la ciudad y algunas se han establecido muy exitosamente y muchas de ellas son de estas especies que son exclusivas a la zona urbana. Otro grupo de especies que no sé si exclusivo, pero sí más frecuente en la zona urbana son muchas de las migratorias, de las remitentes migratorias. Y hay 141 pues, que se comparten entre las dos zonas. Bueno, ahora la siguiente pregunta, ¿está cambiando la avifauna en Bogotá? De las 238 especies, más o menos el 66% las pudimos analizar porque tenían suficientes datos. Y de esas, un poquito más de la mitad presentó tendencias significativas, 31% en aumento y 20%.
20% de disminución. Es decir, si una buena proporción de la avifauna está cambiando significativamente, por lo menos con los datos que tenemos. Y la mayor cantidad de estos cambios se dio en dos grupos de especies en particular, en los residentes permanentes, es decir, las aves que son de aquí, que viven aquí, que se reproducen aquí, que están aquí durante todo el año, y en las migratorias invernantes o residentes temporales, creo que las llamamos también, que son básicamente muchas de las aves que anidan en Norteamérica y pasan aquí la época de invierno. Entre esas residentes permanentes, 36 en aumento, 24 en disminución, y en las migratorias invernantes, 11 en aumento y 13 en disminución. Varias especies sin cambio y pues un poco de especies que no fueran analizadas. Esta diapositiva es, no para que la miremos muy en detalle, pero porque me imagino que una de las preguntas que muchos harán es, pero ¿cuáles son esas particularmente las que están cambiando en la ciudad? Entonces aquí están las residentes permanentes en aumento, me detengo solamente a llamar la atención en algunas. Hay una cantidad de ejemplos, estos son solo dos ejemplos, el gavilán bailarín y el gavilán caminero, que son especies de tierras más bajas que no estaban antes en la ciudad, que han llegado y se han establecido. Ahí, en esta lista hay varias de ese grupo. También algunas de nuestras especies endémicas o casi endémicas, como el chamicero y el tricopono rufo, están aumentando. Bueno, nosotros también. Y algunas de las normales, de las que siempre han estado, de las que no, de pronto ni notaríamos el cambio, también han aumentado, como es el caso de la mía. ¿Cuáles están en disminución? Entonces, llamo la atención sobre nuestras amenazadas endémicas, aquí están más presentes, o sea, son más las que están disminuyendo que las que están aumentando. Tristemente, algunas como el ave tobillo, aquí a la izquierda, y la alondra, cachudita, en la tercera foto, que no vemos desde hace más de 20 años en los conteos navideños, desde 1996. Está tristemente y con angustia, raros hemiplumbeos y cistotoros apolinares. También hace varios años que no se registran los contornos. O sea, se nos están extinguiendo ante los ojos. De pronto un llamado de estos resultados es sí, miramos mucho y llevamos muchos años contando, pero no se está haciendo nada. O sea, pues mira, ¿verdad? Como preocupante. Están otras especies, de pronto con rasgos no tan restringidos, como el colibrí diente cobrizo y uno de los carboneros, que incluso la frenalli, que tienen distribuciones no tan restringidas como solo el altiplano con divergencia, pero no, sí son distribuciones que no son muy amplias, también están disminuyendo. No sé si pueden ser acá mismo. Y nuevamente, uno de los de todos los días, de los de siempre, los que vemos todo el tiempo, pero este sí es una impresión que muchos hemos tenido, que es la disminución de copetas. ¿Cierto? Pues, tristemente. Estos son los ejemplos de las migratorias invernantes, un grupo bastante diverso, hay patos, una buena cantidad de mosqueros y las que están en disminución asociadas a otras acuáticas. Entonces tampoco se tiene mucho dado con la situación de nuestros humedales aviáticos como de este tipo. Hay un poco de especies que tienen patrones bien complejos. A la izquierda arriba, Bubulcus ibis, la garza del ganado. Al comienzo, los primeros años de los conteos, un crecimiento impresionante, ¿sí? Exponencial. Y miren lo que ha pasado a partir más o menos del año 2000. La disminución es impresionante. La tingua de pico verde, aquí a la izquierda, abajo. Una disminución que, como les conté, fue lo que causó que quedara como especie en estado crítico de amenaza en el primer libro rojo de aves amenazadas de Colombia, luego como una recuperación que nos animó, y en el segundo libro, la segunda versión del libro rojo de aves amenazadas ya disminuyó de categoría de amenaza, ahora está solo en peligro. Y miren lo que está pasando en los últimos años, también bien preocupante. El copetón allá, muchos años que estuvo estable, y luego solo en los últimos años se ha visto esa caída poblacional. La gente le echa mucho la culpa a las tragedias del copetón a la mirla. Pero si ustedes ven, durante todo ese tiempo el copetón estuvo con la mirla iba creciendo, el copetón seguía bien,
pero solo es en estos últimos años que se ha visto esa disminución. Y luego en Molotros, el malo del paseo, ¿cierto? Un aumento exponencial en los primeros años y luego ha seguido con un crecimiento, pero mucho menos pronunciado. Entonces las cosas son mucho más complejas de lo que uno se hubiera imaginado. Otra cosa interesante es las diferencias que ocurren dentro de una misma especie en la ciudad y en el campo. Arriba tenemos los datos de Senaida auriculata, de la torcaza. En los puntos redonditos de arriba es en la ciudad. Entonces fíjense que el aumento impresionante de Senaida fue dentro de la ciudad. Y ahora miren la disminución que está teniendo en la ciudad. Mientras que en los triangulitos abajo siempre ha sido mucho menos común y totalmente estable en el área rural. El caso parecido de la Mirna es en el campo, donde está teniendo un aumento pronunciado, mientras que en el campo con los triangulitos blanquitos es totalmente estable la población de Turdus tuscate. Entonces las diferencias son impresionantes. Habría que hacer, digamos, este tipo de comparación de pronto con muchas otras especies. Bueno, ¿y por qué será? ¿Por qué serán estos cambios? Entonces, pues, como verán, la situación es muy compleja, cada especie es distinta, cada hábitat es diferente. Y aquí, pues, exponemos algunas de las ideas de por qué pensamos que pueden ser estos cambios. Uno, son problemas del muestreo, como habíamos dicho, del tipo de muestreo que hacemos. Como dije al comienzo, la discontinuidad en los sitios que puede ser un problema. O sea, por ejemplo, Torca, nos quitaron el permiso hace ya un poco de años de poder ingresar para hacer el conteo, entonces tocó interrumpir Torca y se reemplazó por Floresta de la Sabana, ¿cierto? Que, pero no es exactamente lo mismo, entonces eso puede dar origen a algunos cambios. Otra cosa que yo pienso es que hemos ido aprendiendo. Al principio no conocíamos todos el canto de Sinaraxis y ahora ya muchos lo conocemos. Entonces, ese tipo de cosas también pueden causar problemas. Es el caso, por ejemplo, del auxilio, el que está allí, el mochuelito. A este tipo de cambios atribuimos los cambios, las tendencias más o menos en 35 a 40 de las especies. Y llama la atención, por ejemplo, bulbos. Ustedes vieron la curva, ¿no? Sube y después se desploma. O sea, ya es tan grave la situación con el aumento de urbanización que hasta especies de potrero que estaban invadiendo la ciudad hoy en día están desapareciendo. Los potreros y las vacas están en vías de extinción en la sabana de Bogotá. En cuanto hay otro grupo de especies que seguramente sus problemas o sus mejoras se deben a la interacción con otras especies. El caso de Sonotrichia, nosotros por ahí alguien decía, ¿por qué será? ¿Por qué es que no está disminuyendo? Probablemente tiene mucho que ver con el parasitismo del chamán, ¿cierto? De Molotris bonariensis. O sea, es ya común, es raro, pues, pasar una semana que alguien no le diga a uno, ay, es que vi a un copetón alimentando a un pájaro que gritaba mucho y era mucho más grande que él. El parasitismo es realmente impresionante, Sonotrichia. Es ya raro ver un coquetón alimentando otro coquetón. Ixobricus, atribuimos su desaparición por su comportamiento a los perros en los humedales. Sí, es un bicho que apenas se siente peligroso, se queda quieto mirando para arriba, entonces pues, es un perro que no le interesa mucho. Entonces eso puede haber sido un problema. Por ejemplo, las migas pueden estar aumentando por la cantidad de siembra de Eugenia, que se volvió la especie única, la más barata, y la única que se siembra en todos los jardines de Bogotá es con el gran migas. Puede verse, ¿cierto? Puede ser una de las razones por las cuales se está aumentando. Entonces esa puede ser la razón. Pero la razón más fuerte para, en cuanto al número de especies que están cambiando, es seguramente el cambio climático, en particular el aumento de temperatura. Ahí tenemos dos ejemplitos, habíamos visto otros en las tablas anteriores, el alcaraván. Hoy en día, sí, llegó hace poco a la ciudad y hoy en día se ha extendido de una manera impresionante y como es, muchas otras especies de tierras más bajas, de tierras más calientes que han llegado a la ciudad y muchos se han establecido felizmente. El fimoso incuscatus, la porocora negra es otro, bueno, pues, ejemplos hay cantidades. Y otro ejemplo
Pero en la otra dirección es este mosquerito ahumado. Octoeca fumicolor era una especie muy fundamentable cuando iniciamos los conteos y desapareció hace ya varios años de los conteos navideños, mientras que es una especie que es muy común en páramo. Entonces, esto es, son ejemplos de cambios en la distribución altitudinal, precisamente uno de los efectos que predicen los problemas de cambio climático. Aquí tenemos arriba los datos de temperatura del aeropuerto El Dorado, que son los más completos de la ciudad, entre el 62 y el 2014. Arriba las máximas, promedio anual máximo, la mitad de la media, y abajo la mínima, el promedio mínimo anual, y los tres están creciendo significativamente. Pero con más, es más pronunciada, digamos, la curva, que ha crecido 2 o 3 grados, la temperatura mínima, promedio anual. Entonces, efectivamente, sí, la ciudad se está calentando. Además de que, como lo publican Ángel y colaboradores en el 2010, hay, como en muchas ciudades, hay una isla de calor en la parte más central de Bogotá, en donde la temperatura es más o menos 3 grados por encima de las áreas rurales. Más o menos 9 de los 11 puntos que están dentro de la ciudad del conteo navideño están dentro de esa isla de calor. Entonces, pues explica uno, digamos, muchas de las cosas que vemos entre diferencias entre especies en la ciudad y en el área rural. Pues, como pienso yo que las conclusiones más importantes, tal vez, de estos resultados son, primero que todo, que Bogotá tiene una fauna super diversa, ¿cierto? Con buenos importantes de endemismo, es decir, es un área importante para conservación. Definitivamente las aves del área urbana no son iguales a las del área rural, entonces desaparecer la reserva de Bañahame, por ejemplo, no puede no causar ningún problema. En una avifauna dinámica, es súper dinámica esta avifauna, ¿cierto? Todo el tiempo está cambiando las especies y hay un porcentaje bastante grande de cambio. Y el cambio climático, a pesar de que Trump diga lo contrario, sí está jugando un papel bastante importante, ¿cierto? Y el conteo ha sido una escuela lindísima de estímulo para la observación de aves en Bogotá y el resto del país. Muchas personas han tenido su primero y tal vez el único contacto con esa actividad, y yo creo que algo les debe haber cambiado su año. Y esto es como un mensaje para ustedes jóvenes, es que esa persistencia y continuidad de los conteos ha provisto una información pues súper valiosa, ¿cierto? Y de mucha utilidad para el manejo y conservación de la biodiversidad en la sabana. Creo que mucho de esto se lo debemos a Gary, pero el hecho de estar año tras año recopilando esa información y persiguiendo a las personas para que den sus datos, entonces esas actividades continuas valen la pena. Ah, bueno, es chévere. Bueno, muchísimas gracias a Lago por esta invitación y por la coordinación que nos ha apoyado, por supuesto, durante todos los años, a los más de 400 observadores, a todos los coordinadores del grupo, todos los propietarios, organizaciones, familias que nos han dejado entrar a sus predios durante todos los años, muchas veces con jugo y punto incluido, los estudiantes de la Universidad de Ciencias Aplicadas Ambientales, que han ayudado con la monstruosa labor del manejo de la base de datos, que es bastante tremenda. Más de 127.000 aves se han dejado contar, y la sociedad autobús siempre nos ha apoyado. Los que quieran tener más detalles sobre estos datos, está la publicación de libre acceso, en donde pueden pues, mirarlos con más detalles. Muchísimas gracias. Tenemos tiempo para preguntas, si alguien está interesado. Aproveche. Ahorita con el nuevo proyecto de los humedales y las conductas alrededor de los humedales,
que ya se viene. Eso haría una ayuda grandísima para la Betania. No conozco el proyecto, que tiene. Pues Alameda sí, si preguntas alrededor de la ciudad. Ah, otra vez vuelve el alcalde con la misma idea que tuvo la vez. La administración ya no lo presentaron en esas ideas, ya no lo presentaron como van a. Yo creo que todos los humedales de Bogotá van a necesitar el apoyo de cada una de las personas que vemos que lo importante que es. Son esas zonas para toda la parte de Alameda. Claro, bueno, por un lado pienso que de pronto no hay que darse por vencidos. Acuérdense de la lucha que ganó el humedal de Córdoba la vez pasada. Sí, es interesante conocerlo en ese caso y volver ojalá a las personas que participaron ahí para que asesoren. Claro, eso tiene mucho efecto. Especialmente las aves terrestres. Sí. Más o menos de lo que hemos observado, las aves como acuáticas un poco son un poco independientes de lo que está alrededor, digamos en la ronda alrededor de la humedad. Pero las aves terrestres por supuesto que sí se ven afectadas. Lo hemos visto cerca del parque donde vivimos, antes había matorrales densos y en la primera mandato de Peñalosa limpió todo, esas canecas plateadas y las bancas y no sé qué, y desapareció, se extinguió, por ejemplo, Trogloides aéreo, que era común en la zona. Desapareció, entonces las aves sí se ven afectadas. ¿Alguna otra? Sí, vale. Pues no sé, dentro de la experiencia de tantos años, de pronto alguna vez han pensado, es una pregunta también para todos, ¿alguna estrategia que podamos hacer para Chamón? Pues, ¿alguna vez pensé contratar al Ejército Nacional? Franco tira de ellos. Pero es muy difícil, ¿no? Porque, bueno, primero que todo, habría que poner escopetazos a todos. Si tienen dormitorios donde uno podría venir a hacer una matazón, pero imagínense el pobre. Asociación Bogotana de Ornitología Asesina a las aves. Sí, tiene que ser un plan de manejo. Mejor que se extinga a todas las especies. Tiene que ser casi por el Congreso. De allá tiene el riesgo a una especie de reinita. Y manualmente mira un nido por nido. Imagínense, es muy difícil de hacer acá. En Ecuador, también con esta misma especie de chamón, tienen un problema con una tapete, creo que es endémico, y los han sacrificado, han controlado la población y creo que han tenido éxito. Entonces, pero aquí es muy difícil porque los chamones vienen y van mucho, o sea, son manadas muy grandes que yo creo que duermen en árboles, he visto al lado del río Bogotá, y luego, no sé, necesito que se caja, por ejemplo, la cascarilla de arroz. Yo no creo que uno diciéndole a los cultivos de flores tapen su cascarilla con un plástico de pronto, una, no sé, pues sería una buena tesis. Bueno, con lo que usted comenta, pues definitivamente se está viendo que hay pues, una diferencia en los números de esos individuos con respecto a las poblaciones a través de estos 26 años. Mi pregunta es, en ese tiempo de observación tan largo, ¿se ha podido observar algún hábito de forrajeo distinto que se pensaba que tuviese una especie o una población después de pues, tanto tiempo de observar estas poblaciones? Pues los datos del conteo no darían, digamos, para eso, porque es solo el listado de pájaros y recorrimos tanto y lo otro, ¿no? Pero de todas maneras, esto es una sola vez al año, un ratito, ¿no? Pero de todas maneras sí hay mucha gente observando y estudiando y mirando las aves a lo largo de todo este tiempo. Yo personalmente, no sé si alguien más. Pues lo que digo, por ejemplo, las mirlas están muy contentas comiendo eugenio. Pero pues es que hay un recurso nuevo que está aprovechando. Pero es difícil, ¿no? Las aves son bastante estereotipadas y su comportamiento de forrajeo es una de las cosas que tiene como una especie la tiene muy arraigada, porque además está hecha para eso, ¿no? Si tiene el pico, si tiene las patas. También sería como muy difícil. Pero sí pueden aprovechar nuevos recursos. Hay unas que son más amplias que otras para hacer esos cambios, más generalistas, digamos. Hay otras que, como el colibrí pues de pico espada, pues es así. No tiene nada que hacer, incluso buscar flores. Mi
hacen algún análisis de la de cómo, digamos, el aumento de la mirra, de cómo ha hecho que algunas otras aves, por lo menos en uno de los sitios que está en la floresta, en mi casa específicamente, la mirra saca a todo el mundo de la mirra, a todos, incluso a las ardillas. Sí, la he visto, agarrando por bien y la mirra de la a las culebras. Persigue todo, entonces. ¿Hay alguna? Pues, con estos datos, pues hay como muchas tendencias hacia arriba y muchas hacia abajo. Entonces, muchas seguramente si uno las cruza, van a dar que la una se relaciona estadísticamente con la otra. Pero que esa sea la causa, no. Pero pues sí sería interesante mirar. A mí, pues yo defiendo lo mismo. Mirla Rules. ¿Por qué será que las aves migratorias prefieren los parques a las zonas rurales? ¿Tú qué dices, Dani? Porque yo creo que algo tiene que ver con la raíz del color. Y, por ejemplo, pensando, los que comen la mayoría de los migratorios son insectos. Sube la temperatura, aumenta la actividad de muchos insectos, se hacen más disponibles. Y yo creo que especialmente en, es marcado eso, en, precisamente en la ciudad donde está este isla de calor. Yo también tengo otra idea con eso, que pena. Muchas de las áreas urbanas están arborizadas por urapán. Y el urapán también es muy amigo de los simenómeros y los chinchos. Bueno, entonces también muchas, generalmente uno reinita, las ve uno siempre en los urapanes. Por ejemplo, por ejemplo. De los urapanes. También hay entonces, y en las áreas rurales no ve uno tanto urapán, es más escaso. Y también los árboles más altos, ¿no? Sí. Sí. Lo que son pinos y eucaliptos muchas veces atraen ciertas especies, muchas de ellas migratorias. No, a la pirámide rural le encantan los árboles bien altos. Un tilta varia, pero otra cosa es que el urapán hasta hace como unos 15 años era bastante en ataque de insectos y después llegó una especie de chinche que se puso feliz atacando los urapanes, pues ven muchos urapanes en la ciudad que prácticamente sin follaje, muchos muertos y esto pues es un evento relativamente reciente y es una fuente de alimento que ha sido muy apetecido por muchos de los migratorios, mitas en particular. ¿Qué importancia le verías de la creación de un círculo de conteo hacia el sur de la ciudad, en donde digamos tenemos tipos de ecosistemas páramos, zonas rurales? Y zonas secas, esa parte del sur tienes un área de no sé cómo. No, buenísimo, creo que ha habido ideas y intentos. Lo que parece que hay que garantizar la asistencia y la continuidad del proceso. Creo que alguna vez pensamos que nos hacíamos zancadilla, o sea, si dividimos nuestros 70 acudientes a las dos cosas, no sé. Sí, siempre somos la forma de logística, pero incluso. Tenemos generalmente entre 12 a 14 localidades y son simultáneas el mismo día, ¿no? Entonces conseguimos para las 14, los 14 coordinadores y acompañantes es difícil. Y la época, ¿no? Pero pues, yo creo que lo que han adelantado en Isla siempre es interesante, pues yo creo como poderlo hacer un poco más visible, ¿no? Pues ojalá, ya cuando haya suficientes, porque empezar así con 4 puntitos, 4 amiguitos, como chavos. El día de hoy, esta noche, pues es bastante especial para la asociación. Nosotros, desde la Junta 2015-2017 de la asociación, y pues con el apoyo de la Junta Nueva 2017-2019, pues queremos hacer un reconocimiento muy especial a Loreta, pues por la fundación de la asociación y por todo su trabajo continuo en la asociación y aportándole a todo el tema de la conservación, básicamente no solamente porque sea el corazón de la asociación, sino porque pues, estamos aportándole a un grano de arena algo bastante importante. Entonces,
Entonces, pues nosotros queremos hacerle un reconocimiento, que es una membresía honorífica. Y agosto 2017.